El alcalde de la ciudad, José María Román, y presidente de la Asociación de Reyes Magos de Chiclana, Juan Jesús Sánchez, han firmado el convenio de colaboración entre ambas partes en un acto en el que también ha estado presente el delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, así como representantes de la asociación. Así, con la intención de fomentar las fiestas navideñas y la festividad de los Reyes Magos, el consistorio concede 40.000 euros a esta entidad para la distribución de regalos a las familias con menos recursos económicos dentro de la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, así como para la organización de otras actividades que se realizan en torno a esta iniciativa. En este sentido hay que destacar que, debido a la crisis económica provocada por la pandemia del COVID-19 y como consecuencia de ello, al aumento de familias desfavorecidas, en esta ocasión la campaña va a tener que atender a más de 800 niños y niñas de Chiclana, lo que supone un importante incremento respecto del pasado año, cuando fueron atendidos un total de 675 menores de entre 2 y 13 años. Asimismo, resaltar que este convenio tiene como objetivo instrumentar la colaboración entre el Ayuntamiento y la Asociación de Reyes Magos, promoviendo y desarrollando conjuntamente todas las actividades relacionadas con la festividad y, en particular, con la campaña Ningún Niño Sin Juguetes, así como la visita y el reparto de obsequios a las personas mayores de los centros de día y centros de mayores, junto con los actos relacionados con la proclamación de los Reyes Magos, la Estrella de Oriente y el Cartero Real. Durante la firma, el alcalde ha agradecido a la asociación y sus miembros su trabajo. Con este convenio se duplica la cantidad que se concede a la entidad este año como consecuencia de que el conjunto de actividades que se celebraba hasta ahora para la campaña este año no se han podido hacer. Por ello, se ha incrementado la cantidad del convenio para que se puedan adquirir, comprar y distribuir todo lo que reciben las familias de la campaña. Además, ha señalado que los datos a día de hoy establecen que se atenderán a unos 800 niños y niñas, algo más que el año pasado, pero que no ha crecido lo que podría ser previsible por la situación que estamos pasando. Además, son datos aportados por las diferentes Cáritas, Iglesia Evangelista, Cruz Roja y Nueva Luz, que son las entidades que colaboran para llevar a cabo esta campaña. El conjunto de actividades que venía haciendo los Reyes Magos en la campaña, pues este año obviamente no se han podido hacer. Eso nos ha llevado a que tengamos que incrementar la cantidad para que se puedan adquirir y comprar y luego distribuir todo lo que es una magnífica y buena labor que ellos siempre han venido haciendo de la campaña Ningún Niño Sin Juguete. Los datos a día de hoy, pues dice que vamos a atender del orden de 800 niños entre 2 y 13 años, que es un poquito más alto que el año pasado, pero que no, afortunadamente no ha crecido mucho como estábamos un poquito en ese temor. Hay que decir que los datos estos que manejamos son datos aportados por las distintas Cáritas, por Cruz Roja, por la Iglesia Evangelista y por Nueva Luz, que son los que vienen colaborando con nosotros para poder llevar a cabo esta campaña. Vamos a ver, lo importante es que la Asociación de Reyes Magos con sus colaboradores del 5 del 1 están preparando todo esto, los lotes, todos muy bien, para que podamos cumplir. A pesar de la circunstancia en la que estamos, la campaña se está haciendo bien, con las medidas de seguridad, para poder llegar y que la noche de los Reyes Magos sea una noche de regalo y una noche de ilusión. Y eso se hace desde lo que el Ayuntamiento pone sobre la mesa, pero de forma también muy especial desde tantos colaboradores y voluntarios. Hay que dar las gracias a muchas empresas que colaboran con la asociación, porque lo contrario, todo esto no sería posible. Para nosotros una campaña como la de este año es una campaña que se nos hacía muy difícil. La verdad que desde primero él nos brindó lo que nos hiciera falta y para nosotros es una satisfacción. Y entonces la verdad que empezamos ahí buscando cómo hacer la campaña este año, porque yo creo que hacer la campaña como hemos hecho este año es muy difícil, porque al no ver lo que teníamos todos los años ha sido a base de vender papeleta, de vender lotería, de vender una cena que tuvimos, que gracias a Dios ha sido un éxito, y bueno, de vender todo. Y como siempre lo digo y lo he dicho,
Chiclana es muy colaboradora, colabora con nosotros a tope en todas sus cosas. Y para nosotros, tanto para mí como todos mis compañeros, con este apoyo del Ayuntamiento y del pueblo de Chiclana, es fácil de organizar. Simplemente lo que hay que coger, como siempre hacemos, la seriedad de poner una varita donde decimos que ningún niño se quede sin juguete. Entonces, nosotros este año, aparte de agradecer, como ya agradecí al Ayuntamiento, le agradecí a Francis, también tengo que decir que le tenemos que agradecer también. Este año hemos necesitado una nave, que no teníamos nave, y don Manuel Ávila nos ha prestado la nave. Agradecerle también a los jóvenes del 5 del 1, que en todos mis, como eso decir, mis precarias, me acuerdo de ellos, porque creo que es una parte muy, muy, muy compartida con nosotros, porque indudablemente no es simplemente pedir, sino es organizar y comprar. Y ellos la verán que lo hacen muy, muy bien. Y para nosotros, sin ellos, la verdad es que la campaña habría que tomarse de otro color, ¿no?